ningún obstáculo podrá detenerme en mis propósitos, en mi trabajo, en mis ilusiones, en mi amor. Cada paso que doy desde que amanece, me aproximo más a ti que pronto serás mi esposa. Por toda la vida, una vez que yo logre resolver, en cooperación con tu gran ayuda moral, todos los problemas que hoy se nos presentan, para poder realizar nuestras ilusiones. Mucho tengo que luchar, mucho que trabajar y batallar, pero ¿qué importa? Estas molestias sí serán recompensadas después. Además, mi amor, de que yo lo soy ahora, porque tengo tu cariño, porque sé que tu pensamiento es solo para mí. De noche, amor, y estoy cansado, voy a acostarme y a soñar contigo y a pensar en lo felices que vamos a ser cuando unamos nuestro destino, y más cuando Dios nos premie con un hermoso niño que venga a llenar de alegría nuestro hogar. Hasta pronto, mi amor, Germán y Rosy.
mis ojos, oh Señor, para implorar ayuda. ¿De quién sino de ti socorro me vendrá en hora de aflicción? En sombra o en luz encuentro la quietud si oro, me sustentas. En paz o en aflicción, la mano de Jesús me da seguridad. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, me hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu calor divina mano. Me lleva al cielo, donde algún día le veré. Hermano, es bueno saber a qué venimos al Evangelio, aleluya. Si esta acción de gracias que el hermano Joel nos ha invitado con su esposa, pensaban que iba a ser otra clase de mensajes, no, es necesario que se acuerde. Hoy sus corazones hinchan de gozo, están alegres, están convencidos de que Dios está con ustedes, pero si ustedes se apartan, también Dios los deja, porque aquí lo necesitado somos nosotros, no es Dios. Él no deja de ser Dios. Si usted no le alaba, Él sigue siendo Dios. Si usted no le sirve, Él sigue siendo Dios, aleluya. Si usted no le espera, Él va a venir a levantar a los que le esperan. Y yo predicaba allá en Tierra Blanca, hermanos, el mensaje, hermano, ¿por qué vivir triste? Qué hermoso se siente estar en la casa de Dios. Alabado sea su santo nombre. Aleluya, aleluya. Santo su nombre, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y su versículo 13. Gloria a Dios. Siento como que el corazón, hermano, se me va a salir. Alabado sea su nombre. Alaba y sana. Y rabaya salamajando, alaba y sana. Alabanzas a su nombre. Aleluya. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Que fueron muchos devorados, hermanos, por leones, por fieras, fueron quemados a fuego, pero donde quiera que esté, Apocalipsis dice, aleluya, que de allí los recogerá Dios y los llevará a la presencia de Él. Pero el propósito de Dios es llevarlo a un lugar mejor, donde allá no habrá dolor, allá no habrá enfermedad, allá no habrá vejez, allá no habrá, hermano, calamidad de ninguna. Todo será gozo, todo será paz, todo será alegría. No vamos a necesitar de estas luces eléctricas, porque la gloria del Cordero alumbrará a su pueblo. Bendita la gloria del Señor. Veremos calles de oro, veremos mares de cristal, veremos la nueva Jerusalén que está preparada para la iglesia del Cordero. Usted y yo somos los invitados para entrar a esa santa ciudad. Jesucristo y nos hizo mucho bien. Él vivió entre nosotros, aprendimos a quererlo
y Él nos quería también. De la Biblia predicaba, a los pobres ayudaba y les enseñó a leer. Pero un día lo corrieron, con dolor lo despedimos y Él lloró, lloró, lloró. Misionero, tu trabajo yo jamás olvidaré, y un día en el cielo tus hermanos hallarás, y las lágrimas vertidas en el campo del dolor vas a hallarlas anotadas, vas a hallarlas anotadas en el libro de mi Dios. Ya no estás más con nosotros, con amor te recordamos, nos hiciste tanto bien. Tu ejemplo nos anima y la obra seguiremos hasta que venga el Señor. Cada vez que veo las almas que por ti en Dios creyeron, me consuelo al saber que un día ante el trono el Señor nos reuniremos y te volveré a ver. Misionero, tu trabajo yo jamás olvidaré, y un día en el cielo tus hermanos hallarás, y las lágrimas vertidas en el campo del dolor vas a hallarlas anotadas, vas a hallarlas anotadas en el libro de mi Dios. Cada vez que veo las almas que por ti en Dios creyeron, me consuelo al saber que un día ante el trono del Señor nos reuniremos y te volveré a ver. Misionero, tu trabajo yo jamás olvidaré, y un día en el cielo tus hermanos hallarás, y las lágrimas vertidas en el campo del dolor vas a hallarlas anotadas, vas a hallarlas anotadas en el libro de mi Dios.